¿Qué tal, chavales? Aquí estamos en Crash Bandicoot 3 y seguimos donde nos quedemos. Y nos hemos quedado aquí en el mundo 4, solamente queda este mundo y otro más y nos pasamos el juego. Vamos a hacer el nivel número 16, es Finchinator. Vamos allá. Y vamos a conseguir el cristal de este nivel también. Tiene buena pinta el nivel. Me encanta esta ambientación de estos niveles, que me encanta. Uy, casi no hago bien el salto, en serio, ¿eh? Por ahí no puedo avanzar, ya se ve. A ver, un momento. Rompe las cajas, coge las manzanas, muy bien. Salta ahí, con cuidado siempre. Va bien prevenir. Mata a este. Hostia, que es una momia. Estaba dentro del sarcófago la momia. Muy bien. Cogemos las manzanas. Si me gusta. A ver, esto de aquí hay flecha. ¡Hostia! Me he pinchado. Creo que no, pero bueno. Si el juego lo dice, pues será así, no sé. Pero a mí no me ha dado la sensación que me he pinchado, pero bueno. Pero si lo dice el juego, lo dice, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a matar a la momia. Ahí. Y voy bastante mal de intentos. Vale, pasa por ahí. Vale, esto de aquí, cuidado. Que es TNT y la hemos cagado si no. Ahí. Ahora cuando haga esto así, le damos. Ya está. Bastante fácil. No sé ni cómo he pasado, ¿eh? No me he dado ni cuenta. La puerta se podía cerrar y adiós. Y me pilla. Espérate. Ahora es mejor. Ahora mucho mejor. Salta ahí. Muy bien. Mata a la momia esta. Vamos a matarla. Ahí, hasta luego. Rompe por la caja y cogemos la manzana. A ver. Vale. Esto hay que tener cuidado. No sé, ¿con esto podré planear algo? Sí, creo que sí, voy a intentarlo. Bien, no sé ni cómo lo he conseguido, pero bueno. Vamos a esperar que destruya el nitro. Ese de ahí. Uy, casi la cago, En serio. Salta. Bien. Hasta luego. Mira, checkpoint ahí, ahí mismo. Checkpoint, aquí está. Ahí, muy bien. Cuidado que hay TNT, ¿eh? Es bastante peligroso. Vamos a hacerlo así. Es mejor y más seguro. Espera. Bueno, doble salto, ya basta. Ahí, que explote. Salta ahí. Vale, perfecto. Que explote también. Uy, cuidado. Vale, ahora podemos pasar sin problemas. Y sin miedo. Vamos a por esta momia. ¿Me ha dado? No sé. A veces veo cosas que no son normales. A veces ni te tocan ni te matan. Pero bueno. El juego a veces se equivoca, creo yo. Vale. Ahí. Vale. A veces ni me tocan, por favor. Hasta luego. Esta vez la he matado, menos mal. Pero me ha gastado un intento. Vale, conseguimos un intento, perfecto. A ver, esto hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es peligroso. Bien, toma, hasta luego. Checkpoint por aquí. Bien. Vale, un búlgara. Esto se mueve, supongo, ¿no? Sí. Ya se veía que se iba a mover esto.
de momento el nivel me está gustando mucho. Ahí. Hasta luego, tío. Mira, el cristal aquí mismo. Cogemos las manzanas y el cristal, por supuesto, y vamos a hacer el bonus. De momento el nivel bastante chulo, me está gustando. Hay niveles un poco complicados, pero se pueden sortear sin problemas. A ver este bonus, ¿vale? Mira, una caja vía arriba. Vale, hay un intento ahí. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Y la lanzo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Que soy tonto, te lo digo. Soy tonto. Le he golpeado, sin querer. A ver. Un planchazo, ¿no? Supongo. No. Tengo que hacerlo así, sí o sí. Ahí está. Uno. Para que me lo den por válido. Y ya está el bonus completado. 28 cajas destrozadas. Rompe la caja, muy bien. Vale, otro intento. Hasta luego, tío. Ahí está. Esta se cerraba bastante rápido, ¿eh? Pero esto no me gusta nada, tío. Te mataba si pudiera. Vale, ahí, que vaya a explotar. Cero, ahí está. Más manzanas, qué bien. Ya mi moto, intento más. Vale, esto es peligroso. A ver, esto de aquí es peligroso. Y tú, tío, cuidado. Ahí está. Mira, ya me pasa el nivel, ¿no? Y tú. Hasta luego. Bien. Vamos a activar esto. A ver, ¿cuánto tarda? Vale, tarda poco. Ya está. Me he dejado pocas cajas. Hostia, podía haber pulsado eso. No me he dado cuenta. Y hubiese destrozado los nitros, por lo menos. Pero bueno, ya me pasa el nivel y estoy contento. Nivel número 16 completadísimo. Conseguimos el cristal, la gema no, por 6 cajas si no me equivoco. Y vamos a hacer el nivel número 17. Bye bye Blimps. Veo como una avioneta, ¿no? Vale, es con Coco. Lleva como una avioneta. De momento los niveles de este Crash es que me están pareciendo sublimes. Maravilla de niveles. Maravilla. A ver, estos... Vale, esto se maneja bastante fácil, no muy difícil. Vale, uno menos. Hostia, 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 que me están gastando bastante vida los desgraciados. Cuidado, cuidado, que me matan. Mira, vida. Eso es vida, ¿no? Supongo. Sí. Hostia, 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 que dan buenas hostias. Vale, otro menos. Son 7 nada más. Vale. Ya le he dado a 2. Otro menos. Llevo 3. Vale, un intento más. Otro menos. Necesito vida, por favor. Hostias, que gastan mucha vida los desgraciados esos. Por favor, necesito vida. Hostia, hostia, tú, pero... En serio, tío. Me quedaban 2 nada más. Te disparas que te gastan mucha vida. Demasiada, creo yo. Aquí al lado hay uno. Uno menos. A por este. 2 menos. 3 menos. Tú. No veas lo que gastan, tío. Vale, le di. Mira, mira. Perfecto. Vale, otro menos. Llevo 5, me quedan 2. Otro menos. Y... ¿dónde está el otro? Joder, está la otra punta. Coge la vida.
Vale. Vale, le di. Era solamente ese. Y destrozado. Y tenemos el cristal. Vale, no era tan difícil. Vale, bueno. No está mal tampoco. Muy bien. Ahí tenemos el cristal, lo tiene detrás. Y nos hemos pasado el Bye Bye Blimps. Ahora vamos a hacer el número 18, que es Tell No Tales. Tell No Tales. Vale. Mira, este es el boss de este mundo, ¿no? Lleva a un cohete en la cabeza. Lo que tú digas, tío. Te voy a matar, lo saben, ¿no? No, no me voy a largar si te voy a matar. De aquí nada. En el siguiente episodio. Vale, es otro nivel de estos. Y se maneja muy mal esto. Es lo malo. Vale. Cuidado, en serio. He chocado la primera bomba. Gira muy mal esto por eso mismo. Mira, podría haber pasado por aquí y no me hubiese chocado ni nada. Mira, voy a pasar un poquito de las cajas. Porque si las consigo, bien. Pero si no, que le den por saco a las cajas. Es lo único que me puede hacer que no me pase el nivel. Pero es que son tentadoras. Pasa, pasa. Pero es que no sé si las voy a conseguir. Hay muchos cañones. Mira, voy a pasar de las cajas porque es chungo este nivel. Mira, gaviotas. ¿Me ha hecho daño la gaviota? ¿En serio te matan las gaviotas también? Vale, pues nada, entonces. Y me dejo la caja más fácil de todas. Bien, 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 bien. Hay que tener cuidado a las gaviotas también. Bien. Mira, por ahí es. Vale. Tenemos que ir por aquí. A ver este. ¿Me da? No, no llega. Mira, un búlgara. Checkpoint por aquí. Bien. Vale, no la cojo. Claro que sí. Cuidado, tiburones, ¿no? Ah, vale, menos mal que tenía el búlgara. Si no, ha tomado por saco todo. Cuidado, la bomba. Me deja otra caja por la bomba y el tiburón. Si hay tiburón, hay de todo aquí. Y abajo también hay tiburones que se ven desde este ángulo. Ahí. Mira, checkpoint por aquí. No, no me des. Bien. Joder. Que se maneja muy mal. Demasiado mal. Seguramente cada vendrá la parte más chunga del nivel. Ahí está. De momento el nivel no es que sea muy difícil. Si no coge las cajas, claro está. Hostia, hostia, hostia. Tú, cuidado. ¡No! Vale, me ha dado. Qué pena. Hay que tener cuidado. La próxima vez. Si hubiera un atajo lo cogería, te lo digo. Si hubiera un atajo. Pero creo que no hay. Le voy a coger esta caja porque es de la vergüenza. Uy,
el tiburón, cuidado. No sé ni cómo lo he hecho, en serio. No sé ni cómo he pasado por ahí. Ahora, ahí está. Mira, cristal, no debe quedar mucho nivel entonces. Ahora, mira, checkpoint por aquí. Ahí tenemos el checkpoint. Bien. Me ha dado. No, casi las toco. Casi. Me ha faltado nada, ¿eh? Me da un miedo esta zona. Te lo digo, me da un miedo. Más peligrosa esta zona de aquí. Cuidado el tiburón. Siempre lo digo. Ahora. Venga, deprisa. Está lleno de bombas. Ahí está. Mira, al final el nivel es eso, ¿no? Y cogemos el intento. ¡Toma! Me lo he pasado. Este nivel cuesta bastante, ¿eh? Coger todas las cajas es difícil. Si coges las cajas, claro. Si te lo pasas como me lo he pasado yo, es sencillo. Si coges las cajas, la cosa se complica, pero un montón. En serio. Y ahí tenemos el cristal. Ahí está. Y bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Nos hemos pasado tres nivelitos. Los dos niveles que quedan nos lo pasaremos en el siguiente episodio con el boss incluido. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like. No se olvidéis de este pedazo de like. Y suscribiros a mi canal para que sigan subiendo vídeos de este tipo. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Crash Bandicoot 3.